Ahora sí, ya les cargó la verga. Al fin es tiempo de regresar a nuestras raíces, es tiempo de volver a las cosas buenas. Es el momento de regresar a lo que realmente importa en el crisol, a lo que realmente le apasiona a la gente, a lo que muchos esperamos por casi 4 putos años pendejos, desde que Bungie decidió matar las pruebas, pues porque sí. Ahora sí es tiempo para un juego de leyendas y no mierdas de competitivo barato. Llegó la hora de ver crecer a los verdaderos jugadores, es momento de sacar lo mejor de cada uno. Ha llegado el momento de demostrar de qué estamos hechos y de lo que podemos lograr, tanto individualmente como en equipo, dejando atrás todo y volviendo a empezar, dejando ese mal sabor de boca que llevamos por competitivo muchísimo tiempo. Volvamos a correr y a volar, volvamos a ser unas putas leyendas que tenemos mucho que demostrar. La hora ha llegado y no sé tú, pero al menos yo creo que este modo de juego al fin va a cambiar el crisol monótono y aburrido que conocemos hasta día de hoy. Al fin le daremos un giro único al universo del crisol, y no porque tengamos nuevas mecánicas ni nada por el estilo, o porque sea el balance perfecto de armas que todos piden. Esa mierda jamás va a existir en Destiny 2. Hermano, eso tienes que entenderlo, siempre habrá un desbalance quieras o no. Y sí, yo sé que hay muchos factores por los cuales dice la gente que Destiny aún no está listo para las pruebas, que si doblegamentes, que si raciones, que si blues, que si no olvido, que si super titanes, que si más mierdas así. ¿Cuánto carajos quieres esperar otro año hasta que sea perfecto? A estas alturas tenemos que entender que Destiny siempre tendrá ciertos desperfectos tras cada temporada, pues meten mil mierdas overpower y luego les dan nerf o buff y así funciona cada 3 meses. Así que ya relájense con ese tema y pónganse super vergas y revienten con lo que más prefieran, con lo que más les apetezca utilizar. Ahora es el momento de demostrar tu talento. Yo sé que te frustrarás por las armas meta que vengan a continuación, pero busca la forma de ganarles. Todo tiene su talón de Aquiles, todo tiene su debilidad, solo debes de encontrarla y manejarte de manera adecuada con tu equipo. Verás que al reventarlos, tu satisfacción será muchísimo más grande cuando le ganes a esos cabrones que llevan lo más roto. Algo sí hay que aclarar, tampoco vayan a esperar que vaya a ser el juego más innovador con algo que obviamente ya existía. Por ahí no va la cosa, digo igual y me equivoco y hacen algo más cabrón, sino más bien porque al fin tendremos algo retador y entretenido, algo que realmente nos motive para regresar cada fin de semana a jugar. Porque nadie pidió que nos quitaran este bonito modo, solo los pendejos de Bungie, se les ocurrió matar su mejor modo. Y ahora sí, tanto hype, todos felices, todos emocionados, mis huevos. Mejor dicho, Bungie, ya no la hagas de emoción y mete ya esa mierda. Y ya que voy de motivado a encabronado, realmente esperemos lo mejor de esto. Así que amantes del crisol y veteranos, al fin se viene lo bueno. Todo esto suponiendo que sea muy familiar al de Destiny 1. Ya que como sabemos, en la base de datos que se encontró después de la actualización 2.7.1, se figura con un nombre de las pruebas de Osiris y no las pruebas de los 9, así que por esa parte viene muy bien. También esperar lo mejor en las jugosas recompensas. ¿Quién no extraña llegar al bendito faro y dar un pequeño recorrido con tus amigos que te hace sentir único? Sin duda siempre fue el mejor lugar para las sesiones de foto. Y es que obtener el cofre de las 9 o 7 victorias, como quieras verlos, es una de las formas más exclusivas de conseguir armas, armaduras y emblemas y decirle al mundo que tú lo lograste. Porque nada mejor que presumir un loot que sí valga la pena, no como esa basura genérica de las pruebas de los 9 que bueno, realmente era una cosa horrible. Y bueno, después de un largo halago, hablemos de cómo se espera que sea su introducción. Como muchos sabemos, Bungie siempre repetía que se iban a tardar en introducir las pruebas porque realmente querían meter algo que reventara el sistema solar, ¿sabes? En mi punto de opinión, creo que deben ser muy familiares o totalmente parecidas a su versión original. A lo que voy con esto es eliminación 3 contra 3 con un pase para ganar 9 victorias, y que cada vez que te jodan el pase vayas de nuevo por tu pase para que te des un mini break. Ya sabes, ese momento en el que pierdes ese bono de tu escuadra porque se encabronó, llegas al puesto de Vesta y que se armen las escuadras ahí. Porque cuando uno estaba en Vesta significaba que andabas en busca de un super team o solo un miembro más para reventar. Qué buenos tiempos. Y bueno, además de eso, ayer hice una encuesta en la cual les preguntaba cuál sería el modo de juego predilecto para introducir las pruebas, entre las cuales existían dos opciones que podían votar, o supervivencia o eliminación. Pongo estos dos modos porque, obvio, los dos son importantes a día de hoy en el competitivo de Destiny. Uno es el de los veteranos, por así decirlo, porque así empezó la historia, y otro es el de los New Light, digo, para contextualizar. Ahora bien, como pueden ver en la encuesta, supervivencia quedó con 29% y eliminación lo superó por bastante más, con un 71%, esto con un total de 675 votos.
Y bueno, además de la razón de por qué decidieron este modo de juego, que al final tiene sentido. Y bueno, entre más comentarios que les dejaré de fondo sobre la votación y sobre su opinión de cada uno, continuemos con la situación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué esperan de las pruebas? ¿Si son reales? ¿No son reales? Obviamente es una filtración, pero ese tipo de filtraciones cuando viene en la base de datos indica que es muy probable que venga para la siguiente temporada. Así que dicho eso, déjame en la caja de comentarios lo que esperas de estas pruebas. Y bueno, esperemos lo mejor. Y si quieres seguir pendiente con el hype, suscríbete que yo me encargo de mantenerte al tanto. Así como en Twitter, @Sirsaid, siempre noticias al momento. Así que sin nada más, nos vemos en Mercurio Social. Adiós.